Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo así un tutorial rapidito de cómo me hago un maquillaje intentando ser lo más natural posible y rápido y así bastante sencillo. Entonces, pues como tengo que irme dentro de media hora, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es coger un poquito de primer. Este es el que yo utilizo, ya sabéis cuál es, el infalible de L'Oréal, y nos vamos a poner un poco enfocando en la zona de la ojera. También un poquito en la frente, porque esto controla los brillos, y en la nariz. Ahora vamos a aplicar un poquito, poquitititísimo, muy muy poquito de base. Voy a estar utilizando esta, que es un tono bastante clarito, y voy a mojar mi beauty blender. He mojado un poquito más la esponja y se ha hecho gigante. Bueno, es que absorbía demasiado producto, entonces voy a volver a aplicar la base. Y ahora ponemos un poquito de corrector, el mío es el Fit Me de Maybelline en el tono 20, donde creamos que falta un poquitito más de cobertura, como por ejemplo en la zona de las ojeras, que yo tengo un montón. Entonces vamos a aplicarlo. Y donde tengamos algún tipo de rojez o algo así. Bueno, ya que me estoy maquillando y estoy hablando, vamos a hablar un ratito. Así os explico qué cosas me están pasando por aquí. Pues, a ver. No, yo creo que tengo que hacer un video sobre el feminismo. Si os gustaría, decídmelo en los comentarios, porque creo que es un tema que sí se toca en YouTube, pero no todo el mundo lo hace. Y como hay muchas perspectivas sobre estos temas, estaría bien hacer un video sobre eso. Ahora voy a sellar todo con un polvo de color, que es este, que es traslúcido, y cojo mi brochita. Este podría ser un maquillaje de cada día, porque como veis es súper rápido de hacer y la verdad es bastante natural. Ahora cojo una sombrita café, así tirando un poco rojiza, y esta la voy a aplicar con una brocha de difuminar, a ver dónde la tengo. Muy bien, aquí. Voy a tomar un poquito de producto, no mucho, y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo. Y ahora voy a coger la paletita esta de Primark, que me compré, que está en el haul que hice, y con una brochita voy a tomar un poco de los tres colores porque son preciosos. Este es como un cobre, este es más champán y este es más rosado, y voy a hacer como una mezcla de los tres y me los voy a aplicar. Me pongo un poquito del
dorado en la nariz y del que es como cobre en los labios. Y ahora para finalizar me pongo un poquito de la Bad Girl Mascara de Benefit, porque me encanta, me ve. Bueno, luego lo quitamos esto. Y para terminar me pongo un poquito de Fix Spray, también de Primarques. Y... ¿veis este glow? Lo secamos así un poquito. Y ya estaría, ¿veis? Este maquillaje es súper, súper natural. Así tiene un toque de glow. Y si queréis, para rematar un poquito lo que es el maquillaje de los ojos, podéis coger un iluminador así café y lo ponemos un poco en la parte central del ojo. Y le da así un toque más dewy. Y pues esto es todo. Dadle manita arriba si os ha gustado, suscribíos si os gusta lo que hago, si no, pues continuad viendo mis videos si os gustan. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!